¿Qué, papi? ¿En dónde estamos, papi? En la playa. Voltea, pues. ¿Dónde estamos? En la playa. Ya quítate ahora el cubrebocas. ¿Ya no estás mareado? No. ¿Te hablo? No, pues ya se te quitó. ¿Te hablo? ¿Ya se te quitó lo mareado? Sí. ¿Ahora sí? Mira, mira que tengo esto. ¿Qué pasó? Bueno, amigos, pues ya vieron dónde estamos. ¿En dónde estamos, Agro? En la playa. En Iztapa. Nos encontramos aquí en el Hotel Tesoro, en Ixtapa, Zihuatanejo. Esto ya lo tenían reservado Yuli, mi suegro, porque, pues como ya vieron hace poco, fue su cumpleaños, el cumpleaños de mi suegro. Papi, y... ¿podemos ir? Sí, papi, espérame. Y el 10 fue el cumpleaños de Yuli. Y pues ellos ya habían reservado desde hace tiempo, porque querían venir a festejar su cumpleaños aquí, nada más que no había reservaciones el 10, el día del cumpleaños de Yuli, y ya lo tuvieron que reservar hasta el 17. Pero vean qué hermosa vista. Es un hotel de 4 estrellas. Es un hotel de 4 estrellas. Vean el cuarto. Vean la habitación. Ahí está un espejo. Un tocador. Aquí podemos matar. Aquí está la, la cama. Tiene su aire acondicionado. Su barra. Tiene refri. El horno. Una estufa. Acá está la otra habitación. Vean, aquí tiene el termostato. Vamos a ver qué hay aquí. No, se ocupa la llave. Aquí está el guardarropa. ¿Bú? ¿Qué, papi? Me asusté. ¿Sí? ¿Estás feliz? Sí. A ver, voltea. ¿Estás feliz? A ver. ¿Te ves bien guapo con esa camisa, papi? Sí. Vean el baño. Hay una tina. Yo creo que no. No tiene otro apagador para... Ahí están las toallas. Y ese soy yo, con mi sombrero. Vamos a ver si hay algo. Ya trajeron el equipaje. ¿Qué, papi? No manches, me gustó bien alto. Sí. Sí, mira, sí, me dan ganas de hacerle comer. ¡Feliz cumpleaños! No hay nada ahí en el refri. Agüita. Puras aguas. Para no engordar. Para mí está bien porque yo no tomo. Sí. A ver qué hay. Mira, mi papá. ¿Dónde? Mira. Creo que mira. Ah. Mira, tus zapatos. ¿Tus zapatos? No traje mis zapatos. Aquí es la sala de estar. Un sofá. Ay, es un sofá cama. El comedor. Mira, y la pantalla. ¿Dónde? 30 por favor. 30 por una, Wadi. De la llave. Ahí está la caja fuerte, ¿no? Sí, y el closet. Voy a meter aquí mi sombrero. No hay nada. Así que chiste tiene.
para que me metas. Ya viste allá que ya tiene su baño y esto es también aparte. Ay, qué padre. Tiene su tina. Este está igual que el otro. El sombrero ya cada vez se ve más chiquito. La vez que en octubre que venimos, si venimos en octubre, ¿verdad? En octubre que venimos con Memo, nosotros andábamos en la playa y en las albercas y todo, y mi papá siempre en la habitación. Ahorita preferimos aquí porque pues es vista al mar y aparte tiene la cocina, el sofá, la sala y está muy bonito, la verdad a mí me gustó mucho. Y eso que no he entrado para acá. Es lo mismo. Sí, y de hecho acá tiene como otra vista al mar, ¿ya viste? Sí. Se ve bien bonito. ¿Cómo se ve bien bonito aquí? Ahí está Jorge con Gabriel. Nada más que yo me quedé aquí cuidando las cosas. Ahorita está súper nubladísimo. Y acabamos casi de llegar. Pero Gabriel y Jorge encantados. Está bien dormido. Yo me traje esta cobijita porque sentí. ¿Qué pasó? ¿Qué pues? ¿Se quedó bien a gusto o qué? Me decía que para qué me traía tu bife, mira. ¿Por qué no le baja el termostato? ¿Por qué no le baja el clima? Porque yo no le sé. ¿Cómo dormiste, papi? ¿Eh? No muy bien. ¿No muy bien? ¿Por qué? Sí. ¿Sí te gusta, si te está gustando la playa o no? Sí. ¿Sí? ¿Pero por qué es que no dormiste bien? Porque yo dormí bien a gusto y aquí me quedé. ¿Aquí se quedó? Aquí y ya como a las que se la pasó comiendo chetas o qué. No, no lo comí. Yo tenía hambre. Ahorita vamos a desayunar, nada más que hay que esperar a Yuli. Gabriel, ¿por qué dices pues que no dormiste bien? Porque no. ¿No te gustó la cama? Uh-uh. Ah. Bueno, pues es nuestro segundo día. Es nuestro segundo día. Ahorita vamos a bajar a desayunar y después vamos a ir un rato a la playa, a la piscina. No van a ver. No van a ver el tobogán. Vamos a ir a los toboganes. A ver si hay. No los van a ver. Ah, no, pero ese es del otro hotel. Los toboganes es parte del otro hotel. ¿Sí? Sí. Es del de al lado. Es del Park Royal. Es del Park Royal. Los toboganes que menciona Gabriel, allá están de aquel lado. Pero si quiero volver, no estoy ya. Si quiero. Allá se ven. Ya. Desayunando saludable. Desayunando saludable. Eso que pidió, que es yogur. Yogur de rato. Y fruta. Para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. Desayunar sanamente. Acá viene Yuli. Y Gabriel. ¿Qué, papi? ¿Ya vas a desayunar? Siéntate pues de este lado. Son chilaquiles, enchiladas rojas, huevo en salsa roja y salchichas. ¿Y para ti, Gabriel? Y se va a comer como a mi mamá. Gacho.
mejiques. Salchichas. Qué rico. Yo pedí salchichas, chicharrón en salsa verde y chilaquiles rojos. Ahorita vamos a desayunar y ya después nos vamos a ir a la playa porque Gabriel quiere hacer castillos de arena, ¿no, papi? Sí. Me encantan los castillos. Los castillos de arena. Y un pozo para que no se seque el agua. ¿Cómo? Quiero un pocito en el agua y luego le colocaré agua para hacer un pocito. Ah, qué bien. Ahorita vamos, pues, ¿eh? Para jugar tú y yo, papá. Sí. Y mi mamá también y mi abuelo. Vale, pues. ¡Tarán! Ah, es para que te echen tus bebidas. ¿Sí? ¿De quién es? ¿Quiénes son los personajes que están ahí? Mi mamá y mi abuelo. Aquí. Y... en el vaso. Pues en este momento ya acabamos de desayunar. Ya acá atrás viene Yuli. ¿A dónde vamos, papi? A la playa. ¿Va a hacer castillos? Voltea, pues. ¿Va a hacer castillos? La verdad es que el desayuno estuvo muy bueno. La comida de aquí del tesoro está riquísima. Pues ahorita vamos a la orilla de la playa para que Gabriel haga castillos de arena. ¿Te la dio Gabriel? Ahí estaba. ¿Que no tiene esa habitación? No, desde ayer están diciendo eso. Está muy bonito el hotel Tesoro en Ixtapas y Guatanejo. Va a haber boda el día de hoy. ¿Sí, va? ¿Va a haber boda? Yo creo que sí. De hecho, en un video de mi compadre, ellos visitaron aquí Ixtapa también y aquí se casó la prima de Yuli, Erika y Eder. Está también el video en el canal de mi compadre. Ahorita ya estamos aquí en la orilla de la playa. ¿Cómo? ¿Te ayudo? Sí. A ver. Ah, pues agárralas. Allá, con donde está tu mamá, mira. En el camastro allá. ¿Sí había lugar, Di? Sí, ayer no había, estaba todo lleno. Ahora sí, papi, haz tus castillos de arena. Quítatelo, papi. Pásame el sombrero. ¿Sí estás disfrutando la playa o no? Sí. Mi abuelo no va a estar en la playa. Ah, de veras. Mi suegro se fue a cambiar. Dijo, pero yo creo que ha de estar dormido. Va a estar viendo la tele igual que ayer. Estaba bien dormido. Bien dormidito. Él dijo que no quería venir que porque estaba bien nublado y la verdad el clima está muy, muy bueno. Mira, te dije que utilizaras poquita. Mira, la conchita. ¿Qué? Ay, yo sé eso, que la arena. ¿Por qué traes tanta arenita? Papi, ¿por qué traes tanta arenita en la cara? Papi, mami, me limpias. Sí, déjate limpio, papi. Mi suegro se trajo a Gabriel. Ahí están en el agua.
Con permiso. ¿Qué pasó? Gabriel. Gabriel. ¿Qué pasó? ¿Le ganó la fuerza o qué? No alcanza a arrastrar. Sí, se va a subir, ya lo está esperando el señor. Y luego ni modo que no se anime, ¿eh? ¿Qué publicidad trae? Gol. ¿Sí le gusta o no? ¿Cuánto? 500, 600. 600. Gracias. ¿Cuánto cobras, viejo? 500. 500 varos. ¿A dónde me llevan o qué? Dale. Aquí es donde me llevan. El recorrido sale de aquí. Te voy a llevar hacia los Colmillos Blancos, a la isla en forma del puente cerca de ella y de regreso. De regreso pues otra vez aquí. Un aproximado más o menos el tiempo entre unos 8 a 10 minutos. Pero cada vuelta varía por el peso de la persona y el aire. Pero es eficacia. Realmente no te sirve aquí muy caro. Ajá. Pero sí. Es una aproximación. Así es. Y no me avientan al mar. Dame los mil y ya te tiro si quieres. ¿Eh? Dame los mil y te tiro ahí. Unos mil varos y lo tira en el agua, dice. Ahorita que venga la lancha. Ahí está, mira. Es el pueblito azul. Hola, que se ve hasta allá. El recorrido, mira, es un camino donde va aquel lobo. ¿Cómo les ha ido, viejón? ¿Sí les ha ido bien o no? Pues ahí más o menos. Por lo de la pandemia sí les afectó. Sí, ya solo. ¿Cómo? Mira, ese es uno de los otros. ¿También? ¿Entonces qué? Ahorita que le haga más. Miren, somos dos vuelos. Aquí tengo. Y ahora sí, tenemos con ustedes. Entonces, aquí estamos, mira. ¿Qué? Aquí voy a estar eso, tenemos. Sí, pues, estoy diciendo que sí. Pero. Usted tiene la palabra, oración. Ya te dije que sí. Ah, ya se animó. Ya se animó.
todo, suegro. Vámonos, vente, Gabriel. Que ahorita se va a subir tu abuelito. ¿Y yo? No sé si se pueda subir otra persona al lado de ti, pero... Hombre, a mí. Son 500 por persona, dice, ¿no? No, pues usted ya se va a subir entonces. ¿Eh? ¿Por qué no? Dice mi suegro que se va a subir él y que el muchacho le cobra 1,000 baros por tirarlo al agua, dice. Que desde arriba. ¿Qué es esa parte, da? Que lo va a tirar en el mar, dice. Ya después de venir de hacer el castillo, ya te vas a meter a la alberca. A ver, métete pues. Sí, con cuidado, eh. Siéntate ahí, bájate. Gabriel. Gabriel. ¿Te ha gustado el viaje? Ando encandilada, pero sí. A mí también. Todo ha estado muy bien. Todo perfecto. Estamos aquí en el snack bar del hotel. Ya Gabriel se está comiendo una pizza. Yuli, ¿qué agarraste tú? Agarré tiritas, creo. Tiritas. Y mi suegro estaba comiendo papas y una hamburguesa, ¿no? Yo estoy a dieta. Ya acabó. Entonces se vaya con el patito. Yo agarré hamburguesa, papas y taquitos. Nos tuvimos que ir a cambiar porque en esta área no se permiten entrar mojados. Por eso Yuli y nosotros nos fuimos a cambiar para ponernos ropa seca. Y mi papá y mi mamá, nosotros estábamos mojados. Por eso mi suegro aquí entró luego y nosotros nos fuimos a cambiar para poder venir a comer todos juntos. Nada me pidió mi abuelo. Pero ya cuando llegamos, mi papá ya se estaba comiendo una hamburguesa y ceviche de camarón. ¿También agarró ceviche? ¿De camarón? Muy bueno. Pues vamos a comer. Yo supongo que nos vamos a ir ahorita a la habitación un rato y ya después nos vamos a cambiar para ir a la piscina, ¿no? A la alberca. Un rato más. Pero vamos a esperar a que se nos baje la comida. Porque está lloviendo. No se alcanza a ver mucho, pero está lloviendo. Una buena época para venir a la playa. El que venía a darse unos pasitos para que se bajara la comida. Es el bello durmiente, todo el tiempo se la pasa dormido. ¿Quién se rió? ¿Ya se le bajó la comida o no? Ya tantito. No, oh, está bien. Vean lo que me acabo de pedir, es papa, carne de cerdo en salsa gravy. Este es estofado de cerdo, este de aquí. Este es en salsa gravy. Este es lasaña vegetariana. Y esta de acá, este es papa. Gabriel es el único que ha cenado ahorita. Mi suegro no ha querido cenar, no sé por qué. Está como molesto. Solo se la ha pasado bebiendo. Todo el día ha estado tomando Alfonso 13. No sé qué pena lo aqueja. Nada, no es cierto, mi suegro no toma. Y Yuli, pues, ella lleva como 3 platillos, nada más que no me esperó. Hasta que no dejó mi plato. Ahora sí, hasta el plato desapareció. Ya le
se nota. Digo, sí, qué mal. Ya, ya no tengo hambre. Yo creo que ya no voy a cenar nada. No. Ahorita nos encontramos aquí en el restaurante El Mesón. El restaurante El Mesón ahora no estaba en funcionamiento y lo están ocupando para meter un poco más de gente. Si quieres reservar, aquí tienes que hacer reservación para que entres a cenar. Aquí sirven la comida a la carta. En el restaurante que está al lado, ahí sí es buffet, pero ahorita están sirviendo aquí buffet, pero está muy bien el lugar también. Me gusta cómo se ve de... ¿La decoración, no? Sí, eso es bien. Allá también donde dejemos a Báblica, también está bonito. Ahorita aquí se la toma, se ve un poco oscuro porque tienen la luz muy baja, pero no quiero poner el flash por respeto a los comensales. Pero está muy bonito, muy cálido el lugar. La verdad, de los 2 días que llevamos aquí, está muy buena la comida. Está lloviendo algo fuerte y aquí estamos abajo de las escaleras refugiándonos porque está lloviendo. Nos estamos escurriendo un poco, nos estamos secando para no entrar mojados, porque como ya les dije, no nos pueden dejar entrar a los restaurantes si estás mojado. Estamos esperando a mi suegro, ya tenemos rato aquí escurriéndonos, bueno, secándonos pues. Estamos esperando a que llegue mi suegro y les digo que estamos debajo de las escaleras porque está lloviendo. Ahorita ya paró de llover. Pero en rato se suelta, ¿no? Sí, en rato se suelta reciecillo. Hoy es nuestro último día, el día de mañana tenemos que dejar el hotel a las 12. A las 12 del día tenemos que tener desocupada ya la habitación. Y la verdad, aunque han sido días lluviosos, pero sí nos ha estado gustando mucho el hotel. Bueno, a mí por mi parte, sí, me ha gustado mucho. Es la segunda vez que visito una playa de Ixtapa. Y el Hotel Tesoro, sí me gustó. Hay muchos pajaritos aquí. Hoy es nuestra última noche aquí en el Hotel Tesoro. Acá está Yuli. En aquella parte de él está muy adornado al estilo noche mexicana. Hay mucha decoración. Vean. Yo pedí carne de puerco en adobo, chicharrón en salsa roja y frijoles. Tú di pues, te estoy grabando yo a ti. Te estoy grabando a ti. ¿Qué estás comiendo tú? ¿Qué pediste? Brócoli. Ah, no, coliflor. Es coliflor. Sí. ¿Sí te gusta? No. Ah. ¿No te gustan las verduras? Bueno. Pues ya escucharon, Gabriel dice que no le gustan las verduras. ¿A dónde fue tu mamá? Hoy me voy con Cristo. Vale, pues. ¿No te dejaron llevarte a Whiskas? ¿Por qué? ¿No dejan entrar con mascotas aquí al hotel? Hoy sí que no pueden entrar con perros, pero tampoco con niños. Y por qué de no pueden.
Vale, pues. Gracias. Adiós. Espérate. Adiós. Adiós. El día de hoy tenemos que entregar la habitación. Y todos los días estuvo amaneciendo nublado. Y el día que ya nos vamos es cuando sale el sol. Ni modo, así es esto. La verdad no la hemos pasado muy bien aquí en el Hotel El Tesoro. Pero pues ya se nos acabó el tiempo, nos tenemos que retirar. Gabriel se tiene que ir a ver a Whiskas. Aquí está mi suegro, ya está listándose porque el día de hoy tenemos que entregar la habitación a las 12 del día. Y nada más, ahorita estamos arreglándonos para ir a desayunar y posteriormente pasar a retirarnos. ¿Ya, suegro? ¿Ya estuvo? ¿Ya? ¿Sí le gustó, no? Claro. ¿Hoy es el día del padre? Sí. ¡Felicidades! Déjelo de un abrazo. Gracias. Los tres días que estuvimos aquí estuvo nublado. Pero agradable el clima. El clima de todo. Calientito, pero nublado, sin que pegara tanto el sol. Pero digo que ya el día que ya nos vamos y está pegando bien macizo el sol. Siempre. Está bien despejado. Está bien. No, pues sí. No salimos tan quemados. No. Y ahora que quería llegar con un bronceado perfecto, ¿qué? Pues ni modo. ¿Cómo amaneciste? Bien. ¿Ya nos vamos, Eda? ¿Ya te quieres ir a ver a Whiskas? ¿Quién es Whiskas? Explícale a la gente quién es Whiskas. Es mi gato. ¿Es tu gato? Sí. ¿Y ya lo extrañas? Sí. Mándale pues un besito, él va a ver el video. Adiós, Whiskas. Bueno, amigos, pues ya disfrutamos, ya nos vamos a la casa.